Pues comenzamos con toda la información y justamente con esto que ha llamado tanto la atención de lo que se registró en la madrugada de este domingo en la zona de San Pablo, Xochimehuacán. ¿Las van a ayudar? Estamos encueradas, nos quemamos. ¿Ahorita ya las van a ayudar? Ay. Agárrenlas, porfa. Estas imágenes son apenas una muestra de la tragedia ocurrida en San Pablo, Xochimehuacán. El robo de gas LP provocó una fuga y una explosión que dejó hasta el momento un muerto y la desgracia para al menos 11 personas que resultaron con lesiones y quemaduras. Alrededor de la 1:34 de la madrugada del domingo, el número de emergencia 911 recibió el reporte de una fuga de gas en dicha junta auxiliar. Por lo anterior, algunos pobladores y autoridades alertaron del peligro a los vecinos, quienes lograron salir de la nube de gas derivado de la fuga por la toma clandestina. A las 2:49 horas se presentó la explosión debido a la acumulación del gas. Desafortunadamente, no todas las personas lograron evacuar y algunas corrieron con la mala suerte de sufrir quemaduras en el cuerpo. Elementos de rescate, Protección Civil Estatal y Municipal, además, efectivos del Ejército Mexicano y Guardia Nacional se presentaron en la zona donde se realiza una quema controlada para que el gas no se disperse. Varios accesos a dicha junta auxiliar se encuentran cerrados. Además, la gente fue desalojada y al menos 30 viviendas resultaron con afectaciones graves. Algunas son inhabitables debido a que la onda expansiva de la explosión arrasó con todo a su paso. Eran casi 20 para las 3 de la mañana cuando las alarmas vecinales empezaron a sonar, los perros empezaron a alborotar y fue por esa razón que yo desperté. Cuando estábamos tocando a los vecinos se empezó a escuchar la primera explosión, es cuando empezamos a correr todos y agarramos lo que pudimos, salimos a la voluntad de Dios, cargando a los niños, yo traje a mi hijo aquí en brazos, a mi hija en la carriola, mi mamá atrás con los perros. Al amanecer fueron visibles las afectaciones de la explosión. Cuantiosos daños materiales en viviendas y calles conforman el paisaje de la llamada Zona Cero. Pobladores lamentaron que los llamados huachigaceros dejaran sin patrimonio a decenas de personas. Cabe mencionar que el lugar donde se originó la explosión es parte de un predio invadido por los llamados paracaidistas. Además, al momento de la fuga fueron hallados una pipa y varios cilindros que estaban siendo abastecidos de huachigás. Y que encontraron en ese predio la pipa y 25 tanques, que sí estaban huachicoleando, es el gas, ya tienen ubicados. En la Zona Cero permanecen efectivos del Ejército Mexicano y Guardia Nacional. Además, algunos vecinos están al pendiente de lo que quedó de su patrimonio, por lo que se unieron para vigilar y evitar la rapiña. Desde este punto de San Pablo, Xochimehuacán, así se aprecia pues esta flama debido a la fuga por una toma clandestina, esta explosión registrada el 31 de octubre. Así arde, ha sido intervenida por elementos de diversas órdenes de gobierno.